7-18 minutos de la mañana, así se ve el estado Vargas hoy viernes 4 de diciembre, primera página recorriendo el territorio nacional. Qué buena vista para un día como hoy viernes 4 de diciembre. Usted puede ir a la playa hoy o el sábado, pero el domingo todo el mundo a votar en esta elección de, ele de renovación del Parlamento Nacional este domingo 6 de diciembre. Ya está con nosotros en el estudio José Luis Exeni, coordinador general de la misión de acompañamiento internacional de la UNASUR, que ya está en nuestro país para presenciar este evento del domingo. Señor Exeni, buenos días, bienvenido a Globovisión. Bienvenido a primera página. Buenos días, Gabriel. Es, me da mucho gusto estar en este canal y en tu programa. Nos, nos gustaría conocer, señor Exeni, hasta ahora, ¿qué balance nos pueden hacer de lo que es ya el preparativo para la elección del domingo? Ayer cerró la campaña electoral y el papel de la UNASUR, ¿cómo vieron? el desarrollo de la campaña en Venezuela. Bueno, primero comentar que esta misión electoral de UNASUR está en, en Venezuela desde el pasado 16 de noviembre. Desde entonces hemos ido acompañando las diferentes fases y actividades del, del cronograma eh, electoral. Hemos eh, acompañado varias auditorías, hemos tomado conocimiento de las anteriores auditorías, es decir, 19 auditorías que ya se han hecho al sistema y al proceso de votación. Nos hemos reunido con diferentes actores, por supuesto, con representantes de la Mesa de Unidad Democrática, del Gran Polo Patriótico, con otros actores, con las misiones de observación nacional. Entonces, creemos que ya tenemos un panorama plural, más o menos interesante, completo respecto a este, a este proceso. Eh, nuestro balance tiene que ver con diferentes componentes del proceso. Eh, hay un criterio coincidente y lo hemos verificado el domingo pasado en la auditoría de predespacho cuando conversábamos con eh, los delegados técnicos de las diferentes organizaciones políticas hay un criterio coincidente en el sentido de que el sistema de votación es un sistema que está blindado es muy sólido es muy es muy seguro no ese es un ese es un tema que además lo hemos verificado no solo con las auditorías sino viendo viéndolo en, en, en ejercicio eh, hay hay inquietud sobre otros componentes que son Uh -huh. complementarios al proceso durante la jornada de votación básicamente se menciona mucho el tema del voto asistido con un acompañante uh -huh. se menciona el tema de la hora de cierre de las mesas de votación se menciona el tema de la hora de la difusión de los resultados entonces es un tema a lo cual le vamos a prestar especial atención este domingo y por fuera de eso está todo el debate en relación a la campaña en relación al tema del acceso a los medios. Ustedes por ejemplo en las reuniones que sostuvieron tanto con integrantes del Gran Polo Patriótico como de la Mesa de la Unidad Democrática. Por una parte, voceros del Gran Polo Patriótico le manifestaron a la delegación de la UNASUR que temían porque la oposición pudiera no reconocer los resultados de la elección de este domingo. Y cuando se reunieron con factores de la Mesa de la Unidad Democrática, ellos les manifestaron también a ustedes quejas por denuncias que ellos hacían de ventajismo por parte de candidatos del PSV y del Gran Polo Patriótico. ¿Qué balance pueden hacer de ambas denuncias ustedes? Hemos tomado nota muy atenta de todas estas denuncias, de todas estas inquietudes. Las hemos plasmado en una minuta muy detallada que la hemos pasado en comunicación al CNE. Luego de eso nos hemos reunido largamente con la rectora presidenta para ver punto por punto uh -huh. y ver la fundamentación y el respaldo normativo y documental en cada caso. Y eso va a ser parte de nuestro análisis y nuestra reflexión eh, para el informe que vamos a emitir el día lunes. Eh, en relación al tema de los resultados, mantenemos nuestra invocación de que un principio democrático fundamental uh -huh. es el compromiso de que todos debemos y deben reconocer los resultados porque es un mínimo de respeto a la voluntad ciudadana expresada mediante su voto. ¿Y sobre el ventajismo? ¿Cree usted que ha habido ventajismo en esta campaña electoral por parte de la tendencia oficial? Es un tema que lo, hemos, que lo estamos analizando en el equipo, hemos tomado nota de las denuncias, hemos hecho monitoreo de la, la, la campaña, de la cobertura informativa, está en nuestra reflexión y lo vamos a plasmar, por supuesto, en nuestro informe. ¿Por dónde van a estar desplegados? ¿En qué puntos el territorio nacional la misión de acompañamiento internacional de la UNASUR? ¿Cuál es el trabajo que pueden hacer. Hay inquietudes sobre si realmente van a poder ir a los centros que ustedes deseen o si tienen ya una ruta o una agenda fijada por el Consejo Nacional Electoral. Primero, señalar de manera muy clara que esta misión no tiene restricciones, no tenemos restricciones de, de comunicación, de movilización de ningún tipo. Eso está plasmado en el convenio para esta misión electoral de UNASUR. En ese marco eh, estamos haciendo un esfuerzo especial, estamos haciendo el mayor despliegue territorial de una misión de una UNASUR en Venezuela, vamos a estar en 11 estados, por supuesto el área central y metropolitana de Caracas, Vargas, Miranda, Aragua, Carabobo, pero también vamos a estar en estados que nos, para nosotros son fundamentales, dos fronterizos, Zulia y Táchira, donde estaremos no solo en, en las ciudades, en Maraca más son Maracaibo. donde hay algunos municipios en estado Exacto. de excepción. y vamos a ir especialmente a esos municipios uh -huh. con estado de excepción porque queremos verificar que están dadas todas las garantías para que la ciudadanía pueda emitir libremente su voto, vamos a estar en esos dos estados Estaremos en Lara. Vamos a estar en Bolívar, en Monagas y en Portuguesa. 11 estados que creemos nos van a dar un panorama eh, importante, sustantivo respecto a la votación del día domingo. El mismo día domingo vamos a tener tres momentos. Uno, el acompañamiento y la observación a la apertura de las mesas, porque queremos ver las condiciones en las que se abren las mesas, la participación de los miembros de las mesas, todo el equipamiento. Segundo momento tiene que ver con el desarrollo de la jornada de votación, donde veremos el tema del voto asistido, el tema del captahuellas, el tema del mismo el plan República, eh, las condiciones de, de seguridad, las condiciones de información que existen. Y el tercer momento muy importante, sustantivo, tiene que ver con el descierre de las mesas, donde veremos uh -huh. cómo se cierran las mesas, el proceso de transmisión de resultados y la posterior auditoría de verificación ciudadana. ¿Sobre esa auditoría de verificación ciudadana van a estar presentes eh, miembros del equipo de acompañamiento internacional de la UNASUR en las mesas que salgan sorteadas para esa auditoría ciudadana? Así es, está previsto que... Todos nuestros equipos se queden al final de la jornada de votación y una vez que se cierren todas las mesas y se haga el sorteo, vamos a estar viendo en todos los casos hasta el final de la auditoría de verificación ciudadana. Usted hizo referencia, señora Exenia, que han venido tomando nota de las denuncias, del balance que ustedes mismos han visto del desarrollo de la campaña, del proceso electoral, de las auditorías, de las cuales ustedes han sido invitados también a formar parte, 19 auditorías ya tengo entendido de forma oficial, anunciado el CNE que ha realizado hasta la fecha. Cuando, los, cuando ustedes presenten este informe el día lunes, ¿lo harán de forma secreta o privada al Consejo Nacional Electoral o también lo harán públicamente a todos los venezolanos y al mundo entero? Son tres informes que vamos a presentar. Hoy eh, presentamos un informe previo, uh -huh. que por supuesto es público, lo vamos a a difundir esta tarde, que básicamente es un recuento de las actividades que hemos realizado hasta ahora, de las actividades que vamos a realizar el día domingo y algunas exhortaciones que queremos hacer de cara a esta, a esta elección, a, a la votación del día domingo. El lunes vamos a presentar lo que se denomina el informe preliminar, que ya incluye alguna, algún balance más cualitativo respecto al proceso. Uh -huh. Se lo entrega. Al, al CNE. De nuestra parte, por supuesto, vamos a hacer público eh, los, los, los lineamientos y los contenidos de, de, este, de este informe y 15 días después elaboraremos y entregaremos el informe final que se entrega tanto al CNE uh -huh. como a la Secretaría General de, de UNASUR. Ahora, usted acaba de decir que tienen algunas exhortaciones en el informe que va a presentar esta tarde la misión de acompañamiento internacional de la UNASUR. Son las 7:26 minutos de la mañana. Vamos a ir a una pausa comercial, pero nos gustaría saber si puede adelantarnos algunas, sí. al menos, de esas exhortaciones que van a publicar esta tarde en el informe de la UNASUR. Ya venimos con mucho más de primera página. José Luis Exeni, coordinador general de la misión de acompañamiento internacional de la UNASUR. Sigue con nosotros en primera página.